Thank you.
cantar tu hijo, yo sé que sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosa y vengo representando, ayudando al Contribar. Muy buenas tardes, Manizales, ¿cómo le va? Mi nombre es Elena Santana, estoy representando la Fundación Plataformas, vengo de Neira, Caldas. ¿Y dónde está mi población LGBT? Buenas tardes, mi nombre es Alejita Rojas y pertenezco a la Fundación Plataformas. Muy buenas tardes para todos. De antemano quiero saber cómo está la mejor familia de Manizales. Mucho gusto, mi nombre es Salomé Santana, representante de Country. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Camila. Buenas noches, Manizales. Vengo desde Bogotá. Mi nombre es Charidayana da Silva. Mi traje representa el carnaval de samba de Río de Janeiro. Y... patrocino a la peluquería Acuarela de Humberto Pinillarango. Gracias. Buenas tardes, querido municipio de Manizales. Te presento a Chinchiná y a toda la población sorda LGBT del municipio y de Colombia. ¡Los amo! Dirán ustedes que qué cansona, se la pasa aquí trepada, pero es mi último día, déjenme. Bueno, no, lo que vamos a hacer ahora es que como no es un reinado de belleza como tal, vamos a sacar una participante que sea la representación de todos nosotros, pero más que la representación de nosotros, sea la representación de todos los procesos y de todos todos los aspectos que adelanta la alcaldía en cuanto a inclusión, como con la Fundación Plataformas y la Oficina de la Mujer. Entonces, lo que vamos a hacer por método de aplausos es escoger una representante. Bueno, ya buenas noches. En este proceso creo que me he culturizado a mí mismo como persona, como integrante de la comunidad LGBTI. Estoy totalmente en contra de la endofobia. Entre nosotros mismos tenemos que aceptarnos, amarnos, querernos, respetarnos, tal cual somos con las diferencias de cada uno. Porque si entre nosotros mismos empezamos, todo el mundo nos va a aceptar y nos va a amar con nosotros. Somos todos y cada uno de ustedes como mi mejor familia. Muchas gracias. Y llegamos ahora la casa de la Hollywood. Eso creo que me he culturizado a mí mismo como persona, como integrante de la comunidad LGBTI.
estoy totalmente en contra de la endofobia. Entre nosotros mismos tenemos que aceptarnos, amarnos, querernos, respetarnos, tal cual somos con las diferencias de cada uno. Porque si entre nosotros mismos empezamos, todo el mundo nos va a aceptar y nos va a amar como somos.